Cristina Fallaràs, bona tarda. Què tal? Bona Teníem tarda. ganes ja de valorar amb tu també el resultat de les eleccions d'aquest diumenge. Ens has donat alguna pista, perquè, clar, et seguim molt a Twitter, hem vist la teva piulada, en aquest cas piulada d'ahir, en què deies, de repente pienso en un gobierno del PSOE con ahora Podemos y Esquerra Republicana y me dan ganas de salir a comprarme un vestido de primavera para bailar descalza en la Barceloneta. Claro, nos lo has tot También que hemos dicho, calla A ver, a ver com seria la Fallarás en la Barceloneta. Con un vestido con el que como el que llevas más o menos hoy, pero mira la que guapa. mira mirad, mirad. Ja que deus. Tu ja deus així. Fallarás. Desde luego. I això què? Ho veus possible? Ho veus possible, Cristina? Ho veus possible o què? El lo veo evidente. No 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 un no un no un pacto estable, no un pacto estricto sensu. Pero eh, es evidente que Pablo, eh, que, que Pedro Sánchez va a estar gobernando con Esquerra Republicana y con Podemos constantemente. Es decir, eh, Albert Rivera ha dado además de un paso histérico un paso a la derecha porque de verdad cree que puede sustituir al PP y, y podría ser desigual. Pero, pero Pedro Sánchez, todas las medidas que ha puesto en marcha durante este pequeño mandato que ha tenido las ha puesto en marcha gracias a Esquerra Republicana y a Podemos entre otros. Es decir, la izquierda, eh, la izquierda es la que es y además Esquerra Republicana le ha pegado un buen mordisco al Congreso de los Diputados que a mí me tiene muy contenta. Pero eh, eh, Pedro Sánchez de repente basa su política en lo social, en lo antifranquista. Y si me apuras, si me apuras en lo casi republicano. Es decir, la lucha contra el franquismo no puede llevarte más que a plantearte, replantearte la monarquía. Entonces me interesa mucho a ver cómo, después de dar esos pasos, que son evidentemente unos pasos que debería seguir, no vas a decir, mira, ahora en a Franco, mira, ahora no, mira, ahora subo el salario mínimo, mira, ahora lo bajo. Todas estas medidas que le debe a la derecha. Eh no sé si el PSOE és de dreta, tu ja sabes que jo penso que el PSOE o oh, a l'esquerda, que jo penso que el PSOE no és molt izquierda, l'esquerda, però se la de a la izquierda real, entonces no va a poder echarse para atrás. I Pablo Iglesias, eh creus que demanarà entrar al govern, que ho continuarà demanant, és a dir que el seu suport eh, en el cas de que hi haguéssin aquests suports puntuals que estàvem comentant no serà gratuït no no creo que pidea entrar en el gobierno yo que creo que Pablo Iglesias se ha llevado un buen chaparrón y se ha llevado un buen chasco Porque, bueno, porque se han pegado una torta, no tan descomunal como parecía. Yo recuerdo las encuestas que decían 15 diputados, 20 diputados. No, no son 15 ni 20. Pero bueno, entre, entre Podemos y las Confluencias se han quedado muy bajitos. Es decir, de repente aquel, aquella idea de asaltar los cielos y ser gobierno, bien ahora sabe que no, no va a ser gobierno. Pero sí puede forzar una legislatura, de la misma manera que Esquerra puede forzar una legislatura, de la misma manera que el PNV puede forzar. Quiero decir, de repente hay unas fuerzas que pueden forzar una legislatura, y además es que hay que tener en cuenta una cosa: iba a decirte para España, pero también para Cataluña, porque por ahora formamos parte de España. Se nos ha metido la bestia en el Congreso de los Diputados. Tenemos eh, 24, 24 diputados que son de Vox. Vox es lo peor, es la extrema derecha, es la bestia, es la violencia, es, la, es el no respeto a los derechos. Es, es, es algo a lo que, con lo que van a competir eh, PP y Ciudadanos. Es decir, cuando Vox diga algo que será una barbaridad, porque nos ha metido a los franquistas de nuevo en el Congreso, el PP... y Ciudadanos le seguirán el ritmo. Entonces, frente a eso, Pedro Sánchez solo puede apoyarse en Podemos. Y Podemos, en ese caso, sabiendo que puede usarse el gobierno como, como plataforma para desarrollar sus medidas, no creo que necesite de ninguna forma pedir ministros que, por otra parte, no va a tener. A ah, per cert, per tot el que estàs dient, suposo que descartes doncs, un pacte del PSOE amb Ciutadans. Eh, sí, lo descarto. Por una parte lo descarto porque quiero descartarlo. Eh, por otra parte, creo que a estas alturas es absolutamente imposible que Pedro Sánchez eche hacia atrás todas las medidas sociales que ha puesto en marcha. Y esas medidas sociales no tienen nada que ver con el programa de Ciudadanos. Y después, eh, Albert Rivera, Albert Rivera e Inés Arrimadas... Eh, tienen un problema eh, serio con su histeria contra Cataluña, es decir, tienen una histeria radical contra Cataluña que está en foco fuera de lugar ya. Entonces, eh, ahí Pedro Sánchez no puede entrar, es decir, Pedro Sánchez, si está puesto ahí, y no me cabe la menor duda de que Europa apoya el gobierno de Pedro Sánchez, está para iniciar un diálogo con Cataluña, que será un diálogo, no sabemos cuándo empezará, ni cómo, ni qué consecuencias tendrá, pero va a ser desde ya, esto no te quepa la menor duda. De hecho, estoy viendo los primeros pasos de Esquerra Republicana o incluso Joan Tardá y estoy viendo como ya se dan pasos hacia un, hacia un diálogo básico, básico. Ya veremos si es un referéndum, ya veremos a dónde va ese referéndum, pero que la, el entendimiento va a existir seguro. El entendimiento es un diálogo. Pero te imaginas, te imaginas a, a, a Rivera aceptando dialogar con Cataluña, ya no con los independentistas, con Cataluña en general. Eh, han creado un monstruo, han creado un demonio. Eh, del demonio de ETA han pasado al demonio del independentismo catalán o algo similar. Eh, ese demonio no es incasable, o sea, hace, hace que Pedro Sánchez y Albert Rivera sean imposibles de casar por mucho que Botín e eh, eh, incluso la conferencia episcopal se empeñen. Em sembla que havias demanat Cristina, ara que parlaves de Joan Tardà, una piulada que havia fet justament en Joan Tardà, que diu això: "El veiem. Desitjo que Esquerra deixi de ser només el partit dels republicans i de les republicanes per passar a ser també el partit de la República, com el suc en la dècada del 70, passada ser el partit dels comunistes només, per ser també el partit de les llibertats democràtiques." És molt interessant, és molt interessant està este tuit de Joan Tardà. porque lo que hace, según mi punto de vista, es desmarcarse todavía más del PDCAT o de Junspancat o por como se llame ahora. Eh, eh, en este caso se desmarca absolutamente y dice, bueno, demos un paso más. Eh, vayamos a, un, a ser un partido por las libertades, por la República en general y no solamente un partido eh, de los republicanos y las republicanas eh, que hemos eh, que hem, a los que hemos dado cobertura hasta ahora. Creo que ahí hay una invitación al diálogo y creo que hay una invitación a la apertura de miras y a la conversación con el Gobierno de España. Eh, creo que eh, eh, lo, eh, Puigdemont. Y, y Junqueras y Tarda, etcétera, eh, están cada vez más separados. Es decir, están creando dos bloques que están cada vez eh, más lejos. Uno de ellos se va a enfrentar al Gobierno de España y otro de ellos va a dialogar. Eh, la cuestión es que quien creo que va a dialogar y, que, y es por donde creo que va este tuit será Esquerra Republicana y es evidente que Esquerra Republicana ha salido muchísimo más reforzada en las elecciones generales. Sí, però moltíssim més. Sí, deixem ara ja les qüestions polítiques, perquè em diuen que també volies parlar avui. Ens has demanat parlar de l'emperador japonès Akihito, que ha abdicat en favor del seu fill Naruhito. Situem una mica els espectadors. L'actual emperador té 85 anys, en fa més de 30 que ocupa el tron, però i renuncia a causa de la seva data avançada, que no li permet complir en condicions les funcions de cap d'estat. Akihito ha estat el primer emperador en abdicar en els dos els últims segles i en la cerimònia d'abdicació hi ha participat per primera vegada una dona, l'única ministra del govern. A veure, Cristina, amb tots aquests ingredients que estem explicant De repente me he acordado de nuestra monarquía, me he acordado, porque el, el emperador dice yo ya no tengo edad, y me he acordado de, de nuestro rey emérito, y de repente me he acordado de algo que nos olvidamos constantemente, que es que no tenemos un rey sino dos, que no tenemos una reina sino dos, que cada uno de nuestros reyes cobra mil euros al día, más allá de sus negocios con, con Arabia Saudí o con quien les dé la gana. Mil euros cada día, que me escuchen todos los trabajadores y trabajadoras de Cataluña. Cada día. Más Leticia que cobra 700. Más la Reina Sofía, que será emérita, imagino también. Más la Casa del Rey. Voy a leerlo porque si no, eh, no me lo creo. Felipe cobra 242.700 euros anuales. Juan Carlos cobra 200.000 euros euros anuales. Leticia cobra 133.000 euros anuales. So Sofía cobra 110.000 euros anuales. Y la Casa del Rey 8 millones de euros anuales. Eso es lo que nos cuesta tener dos reyes y dos reinas. Más todas las trampas que hacen. Más... Los yernos que tengan en la cárcel, dando la cara por ellos que no han querido dar la cara, porque como son inviolables, no vamos a, a, a conseguir eh, juzgar sus corrupciones. De repente me he dado cuenta de que me olvido a menudo y nos olvidamos a menudo con las cosas de la política pequeña de quién es el jefe de Estado. El jefe de Estado es Felipe VI, pero además es Juan Carlos I, emérito. El jefe de Estado es el jefe de todos los ejércitos y de repente no sabemos eh, de quién estamos. Hablando, porque hablamos de gobiernos, de no gobiernos, de quién nos gobierna, quién nos gobierna. Bueno, hay un jefe de Estado en España que además tiene otro paralelo que es mérito que ganan un pastón a nuestra costa, millones de euros a nuestra costa cada año, además de los trapicheos que ellos hagan, que no pueden ser juzgados, pero que además, ahora que he visto entrar otra vez generales franquistas en las listas electorales e incluso en el Congreso de los Diputados, me he acordado de que el rey Felipe VI, es decir, el rey ultra, porque es un señor de ultraderecha y no hay más que oírle hablar y conocer sus amistades. Para para saberlo, es el, el, el jefe de todos los ejércitos. El hecho de que este señor que cobra tanto dinero sea el jefe de todos los ejércitos y que los ejércitos empiecen a entrar en el Congreso de los Diputados, a mí no me hace ninguna gracia, Elena. Y sobre todo cuando he visto el, el, la abdicación del trono japonés y me he acordado de este señor de, lo siento mucho, no volverá a suceder, he pensado... eh, qué cochambre de monarquía tenemos. Y al pensar qué cochambre de monarquía tenemos, he pensado esa cochambre es la que manda sobre todo los ejércitos de España. Ai, ara realment, Cristina Fallaràs, la veritat és que m'ho has posat molt difícil, perquè, clar, jo ara eh, t'he d'acomiadar, i ara les, els ciutadans, els espectadors, pensaran, després de tot el que ha dit, l'acomiaden. No, 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 aquí llibertat d'expressió per damunt de tot, però sí que és cert que com a mínim per les pròximes setmanes doncs, no et veurem ja com a col·laboradora del Tot es mou, perquè la Cristina Fallaràs, hem de recordar-ho, tanca les llistes de Barcelona en comú per les pròximes eleccions del 26 de maig. Eh, ara ho veiem, a més a més, amb una piulada també eh, retuitejada d'Ada Colau. Per tant, com estem fent amb tots els col·laboradors, Cristina, suposo que en unes setmanes, en un mes, et recuperarem, amb moltes ganes de retrobar-te ja, i com diem a tots els nostres col·laboradors, els tertulians també, que han optat per anar a alguna llista, doncs t'acomiadem temporalment, sort i encerts, com sempre, un plaer. Moltes esperant, esperant que tornis, Cristina. Jo soy como cotarelo, de, de cola de lista, en vez de cabeza de lista. Molt bé, una abraçada forta. Un que vagi molt, molt bé.